Daniela y su escolón. Ya es un cabilecuri, es un día y cualití. Una buena tarde para cada uno de ustedes. En esta oportunidad es un honor para mí presentar a mi compañero conductor, el profesor Guillermo Ortiz. Fuerte los aplausos, por favor. Así es, chicos, lo voy a dejar a presentar el profesor Mau. Van Chilen, Hal, Hal, Knebis, Tan Machacul, Chaz, Cotel de Salud de Chocolo, Tocten, Tocnim, Tanakul. Haza, se le va a tumular de Google de Salud, Tocten, Yolkul, y Tipopal, a licenciada Ana Victorina Mateo. 11 puntos la parte 3, así es de que a los cultos por este Nuevo Tenango, un fuerte aplauso a mi compañera en conducción, licenciada Ana Victorina Mateo. Estamos acá en el preámbulo de nuestra feria Juliana. Así es de que suplicamos al público un poquito más atrás porque vamos a ver la presentación del baile de moros que viene de San Ildefonso Ixtahuacán. Así es de que, licenciada, con usted, dejo el micrófono y así es de que ambos vamos a tratar de darle ánimo al preámbulo de esta actividad de nuestras fiestas julianas. Así es, mi compañero Guillermo. También es un honor para nosotros contar con la participación de el pueblo de Ixtahuacán, que viene en esta oportunidad a participar. Y si vemos, pues es un grupo de niños. También queremos felicitar a los padres de familia de los moritos que tenemos el día de hoy. Así es que entonces, con muchos aplausos, vamos a recibir la participación de ellos. Tenemos al grupo intercultural infantil de Moros Renacimiento. Mahausha. Hacen mi loje dice, machizaste, no te eten, tú, no te chacopúlcalo. Fuertes aplausos para el grupo intercultural infantil, los Moros en el Renacimiento, que vamos a tener Mahausha. Este se llama el traductor del Renacimiento. Así es de que música y es así como el grupo intercultural infantil de Moros Renacimiento de San Ildefonso Ixtahuacán hizo su primera presentación acá en este parque central. Licenciada, ¿qué comentario nos hace al respecto? Pues es una actividad para mí muy emocionante ver danzar a los pequeños, ya que sabemos que ellos son el futuro de nuestra cultura y de nuestra patria Guatemala. Así es que nuevamente fuerte los aplausos para ellos. Más
acostumbrados a hacerlo. Así es de que ellos van a hacer una nueva presentación en este momento. Y así es de que nuestro compañero DJ, ya pues, ellos con su segunda presentación. Este es el grupo. Así es de que en este momento vamos a empezar con el programa de esta tarde, donde vamos a ver el ingreso de todas las candidatas a Princesa Chlajul. Así es de que, licenciada, dejo los micrófonos a su... Muy bien, culto pueblo de Huehuetenango, les vamos a suplicar que dejen el espacio aquí para recibir
a nuestras bellas representativas de los diferentes municipios que conforman nuestro bello Huehuetenango. No sin antes darle honor a nuestra flor nacional del pueblo maya. Se trata de nuestra hermana mayablante zacapulteca, Catarina Zapón Ramos, a quien en esta oportunidad vamos a tener el agrado de recibirla con fuertes aplausos, suplicando al grupo marimbístico deleitarnos con el son Guatemala. Gracias, público presente, con aplausos a nuestra princesa. Seguidamente tenemos ahora el ingreso de nuestra princesa Chinatajul. Ella es María Magdalena Sales, y también suplicamos al grupo Primavera tocar el son La Zanjuanerita. Así es de que un fuerte aplauso para nuestra actual princesa Chinatajul. Ella es de San Juan Habitán, de este departamento de Huehuetenango. Así es de que culto pueblo de Huehuetenango, municipios, visitantes, acá sean bienvenidos en este triángulo de actividades julianas. Así es de que, licenciada, ahora vamos el ingreso de nuestra presencia pública. Así es. Con fuertes aplausos, entonces, les vamos a mostrar nuestro cariño, nuestro agradecimiento, ya que nuestra princesa Chinatajul ha representado dignamente a Huehuetenango, no solo aquí, sino a nivel nacional y en otros pueblos, y por qué no decirlo, donde fue aplaudido nuestro bello Huehuetenango. Así es que demostrémosle nuestro agradecimiento sincero, brindándole muchos aplausos, por favor. Thank you.
se llama María Magdalena Sáenz, originaria de San Juan Matitán. Muy bien, viene la parte más esperada por cada uno de nosotros. En este momento nos vamos a trasladar al bello municipio de Santa Eulalia, tierra de la marimba. Al compás del son mi Santa Eulalia, vamos a recibir a su bella representativa. Al compás de la marimba tropical. Primavera, vamos a tener el ingreso de
la que representa a San Mateo Pichatal y con la sal negra. Así es de que un fuerte aplauso para la que representa al municipio de San Mateo Pichatal. Seguidamente, desde la ciudad de Copán, vamos a tener la presencia de San Ildefonso y Tabacá, y hará presencia en esta tarde, en este sitio parte. Ellos de San Juan de Tán van a tocar con su marima del Cintilador. Así es que un fuerte aplauso para la que representa a la municipio de San Ildefonso y Tabacá. Vamos a recordar la que la prueba está sentada en el techo. Como todos los años viene aquí a representar en las ciudades de Pichatal, Tabacá. Es así como vemos a la participante, pues, que nos trae su indumentaria maya de su perfil, que representa los cuatro puntos cardinales. Y todo el adorno multicolor representa lo que es parte de la condición maya, la naturaleza, el cosmos. Y todo, la cinta multicolor. Es así como vemos, y un fuerte aplauso para la que representa al municipio de San Ildefonso Ixtahuacá.
percusión huista, al compás de la marimba de San Juan Atitán, el son tertulia de la cooperativa, vamos a recibir a la bella representativa de Concepción Huista. Fuerte los aplausos, por favor. De Concepción Huista, ya que nuestros hermanos Copí también hablan el idioma Chú por esa región. Vemos el vestuario, el blanco, se resalta el blanco y el rojo, también como elemento de su identidad cultural, porta la tinaja, que nos deja el mensaje que el agua es elemento vital para el ser humano, es uno de los elementos de la cosmovisión del pueblo Coptí. Suplicamos al junto pueblo huehueteco con fuerte aplauso a la participante de Concepción Huista. De hecho, pues, en la actualidad tenemos de presente que toda mujer debe portar su indumentaria maya. Es la indumentaria que identifica a los pueblos de cada región del departamento de Bucaramanga. Seguidamente tenemos la presencia de Mala Catanocito, así es que con la marimba primavera vamos a escuchar el son El Rey Quiché. Así es que al punto pueblo huehueteco el ingreso de cada participante, fuertes aplausos para ellas. Ya que una de ellas tiene que representar de las tierras julianas. Thank you.
De San Pedro Soloma, al compás del son, latidos del corazón, vamos a recibir a la representativa de San Pedro Soloma. Fuerte los aplausos. Aquí en este parque central de Huehuetenango. Así es de que la San Juanita con el grupo Primavera
compás del son, la única chimalteca. Vamos a dar la cordial bienvenida a la representativa de Santiago Chimaltenango. Fuerte los aplausos, por favor. Sebastián Cuatán, a ritmo de la marima tropical Guatemala. María Luz, vamos a recibir la representativa de Petatán. Ready to
estatal es el municipio número 33. Un fuerte aplauso porque estatal por primera vez participa en este evento. Así es que seguimos presentando. Suplicamos la colaboración del público, ya que están los medios de comunicación y necesitamos espacio en el ingreso de las señoritas, por favor. Seguidamente tenemos el ingreso de San Pedro Nesta, con el mismo grupo musical, Sal Negra. Que lo haya.
conmigo hará su ingreso la que representa Santa Cruz María, la tierra del café y del cardamomo. Así es que muchos aplausos para Santa Cruz María. Baila conmigo. Thank you.
El tumbador, vamos a darle la bienvenida a la democracia, tierra del café. Fuerte los aplausos. Así es de que fuerzas se hacen para San Juan Capitán en este momento. La mitad de otra, pues. Otra, mijo. Al compás del son Rey Quichén, vamos a recibir a la representativa de Tequitán. Thank you.
Chile y de la yuca, San Gaspares Chile, con la marimba y el sol, el brincador. Hace su presencia.
la tierra de las naranjas y del aguacate. Así es que, ¿cómo estás? Nos vamos para San Sebastián H. Con el son La Lisha, al ritmo de la marimba
primavera tropical, hará su ingreso la que representa a la tierra de las cejas. ¿Hacia dónde se llama? Con los tenangos, con el
esto cerramos el bloque del ingreso de las participantes al evento de Princesa de la FUL. Así es de que, licenciada, seguimos con el programa de esta tarde. En esta oportunidad vamos a presenciar el baile del son como despedida a nuestra actual Princesa Chinapul 2015-2016, al compás del son Recuerdo de la Antigüedad. Thank you.
vamos a suplicar a los compañeros que colaboren con nosotros, ya que tendremos la intervención de los moros de Ixtahuacán. También de la misma manera, les estamos haciendo la cordial bienvenida para que mañana se den cita al teatro a las 7 de la noche, ya que será la elección y coronación de Princesa Chinapjul 2016-2017. Cada quien ya observó a su candidata favorita y pues mañana los esperaremos para que con su apoyo, con sus aplausos, veremos quién será la nueva princesa Chinapjul. Suplicamos al público, por favor, hacerse un poco para atrás, ya que el grupo de moros de Ixtahuacán va a hacer su ingreso en este punto, por favor. Desde que abramos campo, todos queremos presenciar el baile de moros, el renacimiento. Desde que al encargado de moros de San Ildefonso de Ixtahuacán ya pues se hace su ingreso en este momento. Como anunció mi compañera, pues todos mañana están invitados a presenciar la actividad en el Teatro Municipal de Huehuetenango para ver y elegir a la nueva soberana que representará a Huehuetenango en cualquier evento, tanto a nivel departamental, nacional o internacional. Así es de que el grupo de moros de San Luis Cabocán, suplicamos un espacio, por favor, en este lado poniente. Por favor, más espacio. Por favor, más atrás. Todos están en esta área. Suplicamos, por favor. Abramos más espacio. Y coronación
Vamos a poner la vida encima de la
Vamos a suplicar al público, por favor, que abran espacio, ya que en esta tarde nos acompañan unos toritos desde Santa Cruz Badía. Por lo tanto, al compás de marimba tropical, al compás del son guacachá, vamos a presenciar la quema de toritos en honor a darle apertura a nuestras fiestas chilenas. De esta manera agradecemos a Alumno Martín de Moros el reconocimiento por su presentación en esta actividad. No sé cómo está ahí la programación. Ya está. También viene la quema de Toritos de Santa Cruz María. El 3. Vamos allá. En el día.
Yes,
En este momento. Es así entonces como vamos a despedir y darle el regreso a venimos a agradecer a Mateo y a
despide en este momento. Desde la fuente de Caragua, la tierra de Caragua.
Damos esta información que para cualquier invitación para los mojitos de San Ildefonso Iztabocán, llamar al 40-54-82-28. María Ordóñez es la encargada de grupo de moros de San Ildefonso Iztabocán. Así es de que a todos y a todas muchas gracias por este evento. Continuamos, licenciado. Vamos a escuchar las palabras de agradecimiento a cargo de don Martín Nicolás, concejal de la Municipalidad de Huehuetenango. Antes que nada, muy buena tarde a cada uno de ustedes. Le doy gracias a Dios por la oportunidad de estar aquí en esta tarima. Y en nombre de la Municipalidad, en nombre del alcalde Jerónimo Martínez, que él no estuvo en este momento porque tuvo que salir. Lástima que ya se fueron las señoritas, si no yo le tengo algunos mensajes, pero ya se retiraron. Pero la verdad de este evento, gracias a Dios, se logró el objetivo, porque no es nada más. Me siento muy contento, muy feliz con todo el equipo, con don Gonzalo Caño, que nosotros nos nombraron como comisión de este evento de Princesa Chinabajul. Porque para conquistar 25 municipios no es nada fácil. Y gracias también a ellas, gracias también a sus alcaldes, gracias también a su familia, lo apoyaron, lo ayudaron. Gracias. Porque la verdad que se sienten orgullosos, que se sienten felices para participar en estos eventos tan lindos, tan hermosos, que se da cada año. Y también yo le agradezco mucho a la comisión, porque esto también fue de 45 días de trabajo. No es nomás de un día, dos, tres días, no. Fue bastante tiempo. La verdad, gracias a cada uno de los que trabajaron, los que ahí sí que se está llevando un final ya solo el día de mañana. Y como que quien dice, misión cumplida. Y se ha logrado, así es que muchas gracias con ustedes, con su presencia. Porque cuando es un evento así, cuando hay mucha gente, calor humano, se siente la fiesta. Y esta fiesta, Julia, es de ustedes, es de todos. Así es que muchas gracias, en nombre de la Municipalidad, del Consejo, que Dios les bendiga a cada uno de ustedes, que disfruten las fiestas Julia. Muy buenas tardes a cada uno de ustedes. ¡Echemos un son! ¡Tropical!